Gaur, hasiera ematen diogu laugarren itzuli honi gure herrian, Garezen. Eguna oionen Araban amaitzeko. Garezko alkate gisa, ongi etorria eta lehen etapa ona opa dizuet. Ea beroa errespetatzen dizuet. Hemendik nire babesa adierazi nahi diot bizikleta itzuli honi eta izan bidea dinamikari nesku. Ibilian ibilian, etxerako bidean lelopean, abiatuko den bizikleta itzuli honek preso eta ieslariren etxeratze bidean bultzada izan azmodu. Eta guk ere, Garezetik, bide horri gure aletxoa jarri nahi izan diogu, ba. Hoy empieza la cuarta bicicleta itzulia, la marcha en bicicletas que organizamos desde Sare. Este año también por el tema del COVID lo vamos a organizar de una manera diferente a la que veníamos organizándolo. Serán tres etapas en diferentes sitios y hoy es la primera, que empezaremos aquí en Garés y acabará en Oyón. Y la idea es un poco llevar nuestras reivindicaciones, el avanzar en el proceso de regreso a casa de los presos a diferentes rincones, a diferentes pueblos, para hacer el camino pues en bicicleta, para que participe la mayoría de la ciudadanía y poder llevar en los pueblos en las que vayamos a pasar, pues eso, que estamos en un momento en el que ya es el momento de que los presos puedan regresar a casa, que está muy bien que haya habido unos primeros acercamientos y cambios de primer grado a segundo grado, pero todavía el camino es largo, todavía hay diferentes obstáculos que superar, como es que todos los presos estén en cárceles de Euskal Herria, como son los terceros grados o las libertades condicionales o los diferentes permisos que pueden recibir los presos, que hoy en día tienen muchos obstáculos para poder avanzar en ese proceso de regreso a casa, y es eso lo que venimos a reivindicar.